Sí, entonces esta noche también, sí, vamos a orar para inicio del tercer día del seminario, sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia y realmente el Señor nos cuida en toda su protección para que podamos tener buena oportunidad en aprender de nuestro Dios. Realmente nacimos y vivimos tarde o temprano. Vamos a partir a su debido tiempo. Así que, Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que estemos bien preparados a recibir la palabra y profundizar con toda la verdad, conforme a la escritura, que es la palabra legítima de nuestro Dios. Aunque se escriben por 40 escritores, el único autor de la Biblia es nuestro Dios. Por eso ni un tilde ni un punto de la palabra tal como está escrita en la Biblia se cae jamás, porque nuestro Dios es el que dice y cumple, Señor. Por eso aquí hoy un día más estamos aquí como tercer día del seminario para aprender más y profundizar y para ver qué es la Biblia, es la palabra de Dios y es confiable o no también, Señor. Vamos a chequearla. Realmente ayúdanos, Señor, con su revelación y con su presencia para que todo quien estamos aquí en el seminario y a alguien que están por llegar, para que todos estemos realmente bien satisfechos en todo conocimiento y el descubrimiento de la palabra tal como está escrita, Señor. Muchas gracias, Señor. Hoy vamos a compartir sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, sobre su función y sobre el propósito de Dios en elegir al pueblo de Israel y su profeta con respecto al pueblo de Israel y su cumplimiento. ¿Y qué relación tiene, Señor, este pueblo de Israel con nosotros? Casi así, cada detalle vamos a compartir. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar bien pendientes en aprender y con corazón bien abierto. Y seguir la escritura para poder ver con toda claridad cada detalle del mensaje de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, entonces en esta noche vamos a buscar el libro Génesis capítulo 12. El libro Génesis capítulo 12, vamos a buscar. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 1. Sí, yo leo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente Abraham es, ¿verdad? El primer pieza. El que fue escogido por Dios. Primero en tierra de Ur de Caldeos, ¿verdad? Y oyendo la voz, la palabra de Dios, y empieza a ir hacia la tierra de Canaán. La tierra prometida, ¿verdad? En la tierra prometida y final llega Abraham cuando él tenía 75 años, ¿verdad? Siempre pasando Harán, ¿verdad? Aún quedando un poco de tiempo en Harán y después entra en tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios, ¿verdad? Entonces ahí
Abraham y realmente está realmente parado ahí, ¿verdad? Con su esposa Sarai, con su sobrino llamado Lot. Y realmente con 75 años, ¿verdad? Mudarse o inmigrarse de un lado a otro lado, de un país a otro país, o de un pueblo a otro pueblo, de una cultura a otra cultura, realmente no es tan fácil, ¿verdad? 75 años ya quiere decir, tiene la base total de su vivencia, ¿verdad? Nace uno, se cría y se vive final. Entonces, ahí realmente Abraham está, ¿verdad? Y totalmente Abraham y realmente ya siendo viejo, pero no es tan fácil mudarse, ¿verdad? De un país a otro país, de una realmente cultura a otra cultura, pero realmente Abraham, ¿verdad? Debe haber oído la voz de Dios. Aunque se tardó un poco de tiempo pasando a Arán y eso, ¿verdad? Final en tomando la palabra de Dios por la fe final, ¿verdad? Entra en tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios, ¿verdad? Pero acá dice, ¿verdad? Génesis capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aún, ¿verdad? A Abraham nunca había visto, ¿verdad? Esa tierra donde iba a ir. Según la promesa, según la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dice. Así que Abraham, ¿verdad? Se inmigra a una tierra desconocida, muy difícil, con 70 años, ¿verdad? 75 años. Ahí realmente se brilla, ¿verdad? La fe que tiene Abraham. Por lo menos él fue convencido por la palabra de Dios, empezó a mudar, ¿verdad? ¿Qué es el plan de Dios para con él, con Abraham? Verso 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces el plan de Dios para con Abraham es formar, ¿verdad? Una nación grande, una nación de, sí, población bastante grande también, ¿verdad? Realmente de un hombre llamado Abraham, quien es un hombre sin hijo. Su mujer, Sarai, una mujer estéril, no tiene bebé, no tiene hijo absolutamente entre dos, ¿verdad? Abraham y Sarai. Pero Dios promete a Abraham, ¿verdad? Yo te haré gran nación. Para que sea una nación, ¿verdad? Ocuparía mucha gente, ¿verdad? Sin hijo, sin descendencia, nunca podría ser, ¿verdad? Una nación grande, ¿verdad? Jamás podría llegar a ser. Pero Dios habla con Abraham, con su mujer Sarai estéril, que Dios hará, dice, una nación grande de él, ¿verdad? Siempre la formación de la palabra, así es, ¿verdad? En la Biblia, 3.800 veces está escrita, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Mayor parte de la palabra, de la palabra del Señor, ¿verdad? Una profecía. Profecía significa una palabra que toca del futuro, ¿verdad? Así va a ser, así, así, así. Ser humano, ¿verdad? Ser humano no es capaz jamás, ¿verdad? De ver el futuro. Ser humano jamás puede manejar la historia de ser humano, ¿verdad? Ni un ser humano podría nacer, ¿verdad? Su propia vida, según su decisión, según su parecer, según su opinión, nunca puede nacer. Así que el ser humano es, ¿verdad? Dependido del Creador, dependido de su Señor, ¿verdad? Quien es el causante de su existencia. Como en el primer día un poco yo compartí sobre el caso de un filósofo famoso y a nivel, ¿verdad? Filosofía del mundo muy grande, muy reconocido, Immanuel Kant, ¿verdad? Un filósofo alemán que medita, ¿verdad? Él hace un libro bien grueso y grande y con una gran profundidad de su filosofía que se llama Crítica, ¿verdad? Crítica de razón práctica. Realmente en esta, en este libro, ¿verdad? El final, llegando a su límite, expresa dos cosas. No sé de dónde vienen las estrellas y de dónde viene la conciencia que se encuentra en el corazón del ser humano. Él llegó a su límite porque no conocía en su creador, ¿verdad? El Dios es el que hizo todo universo, incluso toda estrella, en el cuarto día de la creación. Y la conciencia es la imagen de una parte de funcionamiento del espíritu que es, ¿verdad?
que llegó en el espíritu, en el cuerpo de Adán, ¿verdad? Entonces, según imagen de Dios, ahí se forma esa conciencia, juntamente con religiosidad y anhelo de vida eterna, ¿verdad? Pero como que no conocía muy bien a Dios, llega a su límite y quedó ahí ya limitado. Eso es el ser humano, no pueden, ¿verdad? Y brincar lo que es su límite, ¿verdad? Pero la palabra de Dios muy diferente. Dios es el Dios existente y verdadero y todopoderoso. De nada hizo él todo. Entonces, Dios no depende de la situación. Dios no tiene límite. Por eso lo llamamos Dios todopoderoso. Y tampoco Dios tiene, ¿verdad?, límite de su inteligencia, ¿verdad? Por eso él tiene inteligencia sin fin, sin limitación. Entonces, ¿verdad?, según nuestra capacidad o nuestra inteligencia, muy difícil entender de todo de él. Por eso, de parte de Dios, por su manera, nos expresa, nos manifiesta, nos muestra quién es él. Eso es, ¿verdad?, gran parte de la promesa de Dios. Dios promete y Dios hace. Dios dice, Dios cumple su palabra. Siendo humano, nunca pueden llegar a hacer esto, ¿verdad? Ayer estuvimos compartiendo un poco Isaías capítulo 41, ¿verdad?, versículo 21, sobre muchos dioses que son llamados, ¿verdad? Dioses, Dios invita a todo. Vamos a ver, en tres condiciones, ¿verdad? Uno puede confirmar que es Dios verdadero o no. Por ser Dios, ¿verdad? Debe ser causante de toda existencia como creador. Entonces Dios pregunta cómo fue el principio y de fe paso a paso cómo se ha hecho. Y entonces por ser Dios, ¿verdad? Maneja toda historia humana, se maneja por Dios, ¿verdad? Entonces Dios debe saber hasta el final de todo cómo va a ser la postrimería, cómo va a ser de lo que ha de venir. Dios pregunta a todos seres llamados dioses si contestara bien perfectamente, pueden ser considerados como Dios, si no, Dios falso, ¿verdad? Inventado por la creatividad mentirosa de ser humano, más bien, ¿verdad? Así se viene un falso Dios es ídolo, ¿verdad? Así no vale nada de ellos, como pedazo de yeso, pedazo de metal o pedazo de madera, ¿verdad? Nada más que esto, ¿verdad? Por eso Dios, ¿verdad? Y realmente propone tres condiciones para llegar a ser llamado Dios, ¿verdad? Tiene que saber de todo pasado, tiene que saber de todo futuro completo, desde el principio hasta el fin, y por ser Dios tiene que tener autoridad sobre seres humanos, hacerlo bien o hacerlo mal. ¿En qué condición hace bien? ¿En qué condición hace mal? Él debe tener su medida. Eso es el Dios, quien es el que señorea sobre todo seres humanos, sobre la historia humana y sobre el universo completo. Y él es el omnisapiente, totalmente conoce el pasado total y el futuro total. Él es el Dios verdadero, ¿verdad? Y por eso un poquito ayer compartimos sobre el tiempo pasado, sobre huerto de Edén y creación de Adán, ¿verdad? Y después, y sobre expulsación del huerto de Edén, Adán y Eva, ¿verdad? Por causa de su desobediencia, se viene multiplicación de seres humanos. Y cuando llega época de Noé, ¿verdad? Décima generación sería, ¿verdad? Entonces, cuando llega Noé, se viene gran destrucción en el mundo por la maldad de los hombres que se multiplica. Llegan a colmo, Dios decide destruir todos seres humanos juntamente con animales, reptiles y aves también completamente. Por eso estuvimos hablando sobre el arca, sobre estructura del arca y también, ¿verdad?, material, gopel, y también, ¿verdad?, ubicación de haber terminado diluvio, pasando, ¿verdad?, ciento como 50 días, ¿verdad?, flotado, y después 221 días, ¿verdad?, hasta que se reduzca agua y aterriza el arca de Noé y salir fuera del, ¿verdad?, arca. Así que pasan, ¿verdad?, y un poquito más de un año, más bien, ¿verdad?, hasta destruir todo y quitar agua y también descubrir la tierra de nuevo. Y aterrice el arca de Noé, ¿verdad?, sobre los montes de Ararat y que salgan todos los que están dentro del arca afuera para llevar nueva vida en la tierra descubierta del diluvio, del agua final, ¿verdad?
hasta hoy, ¿verdad? Por avance de técnica y ciencia, ¿verdad? Por medio de satélite observa muy bien sobre los montes de Ararat. Ahí llegando a un lugar, ¿verdad? Donde se encuentra el arca. Ahí los arqueólogos y también científicos suben, ¿verdad? Donde está el arca, haciendo eco, se meten de arriba para abajo. Entonces investigan, ¿verdad? Realmente ahí aparece un arca, el arca bíblico total. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? ¿Dónde se aterrizó? En el monte de Ararat, bíblicamente los montes de Ararat, porque tiene dos cumbres como gemelo, ¿verdad? Entonces, exactamente donde indica la Biblia, ¿verdad? Realmente se encuentra el arca. Debe haber pasado casi 5.000 años total, ¿verdad? Congelado, en el medio de hielo permanente, ¿verdad? Por medio de hielo permanente ahí están congelados. Entonces, sin pudrición se guarda aún su estructura, su forma total, ¿verdad? Ayer alguien no han visto, no pudieron ver, ¿verdad? En el seminario sería bueno de haber terminado hoy y oigan, ¿verdad? Primer y segundo día del seminario, ¿verdad? Para completar con hoy 3 días, ¿verdad? Para que aprendiendo paso a paso progresivamente para que entienda mucho mejor. Si hay, hoy ya leí, ¿verdad? Génesis capítulo 12, donde se encuentra un hombre llamado Abraham. Primer pieza de la nación llamada Israel. Aún no está formada la nación llamada Israel, ¿verdad? Pero Dios eligió a Abraham, un hombre con una esposa estéril, imposibilitado tener bebé, pero Dios promete de que iba a tener bebé. No solo bebé, sino descendencia que puede formar una nación grande. Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? En una situación imposibilitada, Dios manda, Dios dice, como el creador de nada hizo todo, Él dice y cumple su promesa. Dios es el Dios de la promesa. Él nunca falla. Por eso nuestro Dios es perfectamente confiable, ¿verdad? Por eso uno que, ¿verdad?, conoce a Dios realmente depositaría toda su confianza y fe en Dios vivo y existente y todopoderoso, ¿verdad? Aquí en Génesis capítulo 15, llegando un poco, ahí Dios está hablando como más detalladamente, ¿verdad? Cómo va a ser el futuro de descendencia de Abraham. Acá a poquito vamos a ver, en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Jehová Dios promete a Abraham, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su descendencia? Su descendencia será esclava, dice, ¿verdad? Su descendencia será esclava a una nación, ¿verdad? A la cual van a servir ellos, ¿verdad? Pero Dios va a juzgar, Dios va a castigarla. Y después de esto, dice verso 14, saldrán con grande riqueza, ellos salen con gran riqueza. Y 15, y tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez, dice, ¿verdad? Y en la cuarta generación, así en cuarta generación, aquí la Biblia dice 400 años del tiempo de esclavitud. Entonces, según esa parte, Génesis capítulo 15, una generación se calcula 100 años, bien, ¿verdad? Entonces, 400 años, por 400 años será oprimida tu descendencia, así dijo. En la cuarta generación, volver acá, dice. Dios dice, y sí o sí se cumple. Entonces, Dios está hablando de la formación de una nación grande, y ella, ¿verdad?, va a ser esclava en una nación esclavizada y sirviéndola, ¿verdad?, por 400 años. En la cuarta generación, finalmente ellos van a salir fuera de esa nación, a la cual Dios castiga, dice, ¿verdad? Y saldrán ellos con gran riqueza. Muy detalladamente Dios habla de lo que va a pasar con la descendencia de Abraham, saliendo de esa
Nación ajena, al final, ¿verdad? Usted ya sabe bien, ¿verdad? Según la historia mundial, ya aprenden esto todo también, ¿verdad? El pueblo de Israel sale en final del Egipto en época de Moisés. Pero de esa nación en la cual serán ellos esclavizados, ¿verdad? Es la, el imperio, ¿verdad? Egipcio. Donde Faraón dominaba, reinaba, ¿verdad? Por eso por 400 años ellos quedan esclavizados, final, con gran poder y autoridad de Dios, por medio de gran plaga, ¿verdad? 10 plagas, ¿sí? Ahí final se destruye en Egipto y pueblo de Israel final quedan sueltos de la mano de Egipcio, de la mano de Faraón. Cuando ellos salen, ¿verdad? Con gran riqueza realmente salen, porque Dios prometió que iba a ser, entonces así se hizo final también. Y Dios cuando promete, ¿verdad? Y Abraham, ¿cuánto hijo tiene? Ningún hijo. Pero primero Dios cambia su nombre. Yo te, no te más llamaré Abraham, sino Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa la padre de multitud, ¿verdad? Padre de multitud se, significa, ¿verdad? Entonces Dios cambiando hasta nombre de Abraham por Abraham, como padre de multitud. Cada vez que uno llama Abraham, Abraham, ¿qué significa? Padre de multitud, padre de multitud. Mucha gente tendrá mucha curiosidad. ¿Cuánto hijo tiene? ¿Cómo pueden ser llamados padre de multitud? Sería como su hijo, como 30, 40, 50 o 100 hijos. ¿Qué pasa? ¿Por qué, verdad, será llamado él? Por eso alguno pregunta a Abraham, ¿cuánto hijo tiene usted? Ninguno tengo yo. Dios me promete, Dios me llama directamente a mí, solo Abraham. Él me cambió mi nombre por Abraham, por eso lo soy. Pero no tengo ningún hijo. Cuando Abraham, ¿verdad? Y tenía 86 años, se equivoca, ¿verdad? Génesis capítulo 16, con su incredulidad, al final toma a su sierva llamada Agar, ¿verdad? Por ella engendró un hijo llamado Ismael. Según punto de vista de Abraham, Ismael era su hijo, porque nace de él, aunque sea por esclava llamada Agar, ¿verdad? Pero Dios no acepta. Dios no acepta como su hijo. Tu hijo debe ser con tu mujer, Sarai. Pero Dios cambia por nombre Sara, ¿verdad? Entonces, por ella, por Sara, yo voy a dar hijo. Entonces, tiene que salir, tiene que nacer un hijo de Sara, por medio de Sara, ¿verdad? El hijo que nace de Sara, él se llama Isaac. Isaac significa risa. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios visitó a Abraham para prometer bien concretamente, ¿verdad? El día, no, el año que viene yo te haré, ¿verdad? Nacer un hijo. Él será llamado Isaac, porque tú te reíste recientemente ante mí, dice, ¿verdad? Aparentemente Abraham, ¿verdad? Con 99 años se postraba ante Dios, ¿verdad? Y Dios habla y él contesta, él pregunta, Dios habla, detalle, ¿verdad? Como una conversación. Pero Abraham, oyendo la palabra de Dios, que tú tendrás un hijo, ¿verdad? El año que viene, él seré yo. ¿Cómo? Yo soy ya 99 años, mi esposa 89 años. Somos viejísimos ya para tener bebé. Así que Sara, mi esposa, como costumbre de mujer, también se le cesó. También no puede tener bebé, señor. Biológicamente imposible que ella tenga bebé. ¿Cómo puede ser a mí que ella tendrá un hijo? Por eso Abraham serió, su mujer Sara también. Por eso Dios pone nombre del hijo que iba a nacer de Sara, ¿verdad? Isaac, significa risa. Tú me leíste, ¿verdad? Tú te leíste de mí, ¿verdad? Por tu incredulidad, pero yo cumplo mi palabra, mi pacto contigo. Isaac, con él voy a levantar mi pacto, no con Ismael. Por eso Abraham, Isaac, Jacob, esa es genealogía de Abraham, ¿verdad? Que se continúa hasta, ¿verdad? Jesucristo también. Nacimiento de Jesucristo y formación de nación en Egipto, ¿verdad? Solo varones, más de 600 mil varones, su mujer y viejo y niño. Ahí se viene gran éxodo, ¿verdad? Como casi 3 millones de habitantes salen del Egipto. Debe haber pasado 400 años en Egipto, esclavitud, ¿verdad? Pasándola, ¿verdad? Terminándola. En cuarta generación ellos salen con gran riqueza que ofrecen los egipcios, porque ellos se quedan asustadísimos por ver que su primogénito todo está muerto, castigado por Dios, ¿verdad?
¿Dónde no está pintada la sangre del cordero en tintel y poste? ¿Verdad? Poste y tintel. Sangre del cordero. Esa noche pasa ángel de la muerte para matar, castigar a todo primogénito de ser humano en Egipto. Pero en casa de Israel, ¿verdad? Estaba pintada sangre del cordero. Esa sangre del cordero simboliza la sangre de Cristo. Un día voy a compartir este detalle. Y entonces, ¿dónde está la sangre del cordero? Brinca ángel de la muerte esa noche. Pero ¿dónde no está pintada la sangre del cordero? ¿Verdad? Se entra ángel, mata a todo primogénito, desde faraón hasta último y última servita de Egipto, ¿verdad? Realmente se mueren todos sus primogénitos. Un llanto total, un luto total. El día siguiente, ¿verdad? Todos los egipcios ven que su primogénito está muerto total. Se hizo un luto, ¿verdad? Imperial más bien, ¿verdad? En Egipto. En el medio de lágrimas y llanto de egipcios, ¿verdad? Pueblo de Israel sale al final recibiendo muchas riquezas. Porque todos los egipcios, hasta faraón, están asustadísimos viendo muerte de su primogénito. Debe haber pasado ya 9 plagas que destruyen total su imperio, ¿verdad? Pero ahora décima plaga es matar primogénito. Quebrantado, pero total. ¿Verdad? En el medio del llanto de los egipcios, el pueblo de Israel con gran victoria y triunfo por el poder de Dios sale. Más bien ellos, ¿verdad? Los egipcios bien asustados para que vayan más rápido posible el pueblo de Israel fuera del Egipto, para que no caigan más plagas sobre ellos, ¿verdad? Ellos dando mucha riqueza, joyas, ¿verdad? Y oro, y plata, y diamante, y montón de piedra preciosa, ¿verdad? Los cuales final, ¿verdad? Fueron buen material para levantar el tabernáculo en el medio del desierto, ¿verdad? Y final, como Dios dijo aquí, Génesis capítulo 15, saldrán con gran riqueza, ¿sí? Tal cual fue cumplido también. Entonces, esto es el final, ¿verdad? Lo que se conecta, Génesis, ¿verdad? Génesis está hablando sobre, ahora empezando, ¿verdad? Génesis capítulo 12, sobre Abraham, su hijo Isaac, después su hijo Jacob, ¿verdad? Y después José. José fue vendido por, ¿verdad? Sus hermanos mayores, 10 hermanos mayores, lo venden en mercadero ismaelita, ¿verdad? Como esclavo, cobrando 20 piezas de plata. Eso ocurre en Génesis capítulo 37, ¿verdad? José fue vendido como esclavo en la tierra egipcia. Y José, según el sueño que había tenido por Dios, él se hizo gobernador de Egipto, final, ¿verdad? Cuando llegan, ¿verdad? Por primer siete años de abundancia. Otro, ya segundo, ¿verdad? Poster 7 años, se viene gran, ¿cómo se llama? Esquía, ¿verdad? Sequía. Y gran, realmente, hambrunas se llegan, ¿verdad? Por 7 años de abundancia, por 7 años de hambruna. Por la sabiduría que Dios ofreció a José, siendo el gobernador del Egipto, él prepara gran cantidad y número de, ¿verdad? Y granero. Entonces ahí, ¿verdad? Se guarda cantidad de víveres, ¿verdad? Por 7 años de abundancia que viene primero. Entonces se deposita un montón. Ya cuando empieza hambruna, ¿verdad? Primer año, segundo año, tercer año. En tierra de Canaán ya no hay más víveres. Entonces llegan los hermanos de José, hijo de Jacob, buscando ese víver que se encuentra en Egipto. Final se encuentra entre José y sus hermanos que lo habían vendido. ¿Sí o no? Historia tan interesante. Final ellos también, ¿verdad? Se quedan apostrados ante José según el sueño que había tenido José en tierra de Canaán. Final, pueblo de Israel, así que 70 personas se inmigran, ¿verdad? De la tierra del Egipto a donde está José en Egipto. Eso es lo que dice primer capítulo de Éxodo. Poquito, vamos a ver. Para ver sobre la formación de este pueblo llamado Israel, ¿verdad? Éxodo capítulo 1, verso 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar,
Zabulón, Benjamín, Dan, Naphtalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, dice 70, y José estaba en Egipto. Entonces, 70 personas se inmigran, ¿verdad? Junto con Jacob. ¿Dónde está José en Egipto? ¿Verdad? Entonces, ahí Jehová Dios prometió con Abraham, quien ya está fallecido hace tiempo, pero la palabra nunca fallece, sigue cumpliéndose. Entonces, se cuenta desde esta entrada 70 personas, siendo familia de Jacob, ¿verdad? Se cuenta 400 años. Cuatro generaciones, ¿verdad? En cuarta generación, ¿ya quién? Ya nace Moisés. Cuando Moisés tenía 80 años, se viene ya éxodo verdadero de Israel para salir fuera del Egipto y volver a su tierra prometida de Dios con Abraham, Isaac, Jacob. Por eso, y mientras ya está cumpliendo esa palabra, tal como Dios había dicho a Abraham, como Génesis capítulo 15, donde recién leímos, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra, realmente Dios, ¿verdad? Actúa, Dios trabaja con su obra maravillosa, con su obra milagrosa. Por eso el pueblo de Israel, ¿verdad? Realmente el pueblo de milagro. Siempre, ¿verdad? Cada palabra se cumple, ¿verdad? Tal como está escrito en la Biblia a su debido tiempo, sobre el pueblo de Israel, por medio del pueblo de Israel, pero siempre una forma milagrosa y una forma tan, ¿verdad? Increíble, se cumple. Así que Dios se manifiesta en esta forma ante o por medio del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel es testigo de Jehová. Así se llama, ¿verdad? Testigo de Jehová. Isaías capítulo 43 está hablando ahí, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice. Los testigos de Jehová, los testigos de Dios es el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso ustedes observando bien el movimiento del pueblo de Israel, ahí pueden ver siempre la mano poderosa de Dios y la mano milagrosa del Señor. Y también observando muy bien, ¿verdad?, el pueblo de Israel, ustedes pueden ver como reloj de Dios, en qué tiempo nosotros estamos, nos indica en el reloj de Dios el pueblo de Israel. Pero es importante conocer muy bien cómo está el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo Moisés, no, cómo pueblo de Israel está ubicado, en qué posición están. Depende de eso, ¿verdad? Nosotros ya captamos en qué tiempo estamos también. Pues un poco de detalle sobre éxodo del pueblo de Israel del Egipto por medio de Moisés. Un poco estudiamos. Sí, aquí la Biblia ya está hablando sobre, ¿verdad?, pueblo de Israel. Aquí un poco vemos. El pueblo de Israel, Ezequiel capítulo 38, verso 12, Ezequiel, ¿verdad?, 38, 12, el pueblo que mora, ¿verdad?, en que en la parte central de la tierra, dice, ¿verdad? Aquí poquito ustedes pueden ver central, cómo central la tierra de pueblo de Israel, ¿verdad? El territorio de Israel no es tan céntrico, pareciera, ¿verdad? Pero realmente, antito de esta historia, se ve una cosa, poquito. Génesis capítulo 11, verso 1 dice, ¿verdad? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así que toda la tierra una sola lengua estaba, ¿verdad? Entonces ahí viene construcción del Torre de Babel, ¿verdad? Entonces, la Torre de Babel, ¿verdad?, era el lugar de Irak, hoy en día Irak, ¿verdad?, cerca de Al-Lihi, un lugar que se llama Al-Lihi, se encuentra ahí, ¿verdad?, lugar, ruina de Torre de Babel, ¿verdad? Sí, realmente esa zona se encuentra Chanura Sinal, también, ¿verdad? Por ejemplo, así se ve Torre de Babel. Y después, ¿verdad?, si esto al final se destruye totalmente y, ¿verdad?, solo una ruina de la Torre de Babel se encuentra. Esa época había única lengua entre todos los seres humanos, ¿verdad? Ellos pudieron levantar Torre de Babel, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, hace confundir el lenguaje. Entonces ellos todos se esparcen por su lengua. Pero la Biblia poco más detalla que habla. Génesis capítulo 10, versículo 25 dice,
Abel, dice, nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Entonces, el nombre Peleg, ¿verdad? Peleg, que significa repartido, dividido. Así que, ¿verdad? Época de Peleg, se viene división, ¿verdad? Y se viene división, ¿cómo se llama? Dividida, ¿verdad? Que era la tierra. En el principio la tierra era una entera, pero al final, ¿verdad? Desde el tiempo de Peleg se viene, ¿verdad? División. Por eso aquí ustedes pueden ver mapa mundial, ¿verdad? América y África. Pero su curva, ¿verdad? Muy parecida, ¿sí o no? Y Australia y también, ¿verdad? Esa parte de India, ¿verdad? Y se conectan. Por ¿verdad? Movimiento de manto, ¿verdad? Por sísmico se mueven más y más, ¿verdad? Hoy en día los científicos están descubriendo de que ese cinco continentes, ¿verdad? Seis continentes más bien, anteriormente estaba unificado. ¿Sí? Como dice en Peleg, Peleg significa división, dividida, ¿verdad? La tierra empezó a dividir. Pero cuando se unían la tierra total en una sola masa, realmente Israel era totalmente céntrico, ¿verdad? Por eso ahí también se sumerge un mensaje de que la tierra anteriormente estaba unificada, pero después se mueve, se divide por seis pedazos final, ¿verdad? Y Israel, ubicación de Israel. País, Corea, mi pueblo natal, sí, mi país, ¿verdad? Donde yo nací y me crié, y ahora aquí los Estados Unidos, ¿verdad? Israel, ¿dónde ubica? Aquí, tan chiquitito, tamaño de, uno dice, ¿verdad? Tamaño de moco, pero poderosísimo. ¿Qué tamaño tiene? 20.420 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Como dos quinta parte de territorio de Costa Rica. Costa Rica, ¿verdad? 51.100 kilómetros cuadrados de área de territorio, ¿verdad? Así, israelita, ¿verdad? Apenas dos quinta parte de territorio costarricense, tan chiquitito, pero poderosísimo, ¿verdad? Ellos, si realmente manejan, ¿verdad? Historia del mundo. Hoy en día, economía del mundo se mueven por Israel, ¿verdad? Estrella de David. Así tan chiquito, pero tan poderoso, histórico. Dios había prometido con Abraham que iba a formar una nación grande, ¿cómo se llama? Una nación poderosa final, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Éxodo, ya están hablando sobre esclavitud del pueblo Israel en la tierra de Egipto, ¿verdad? Esto también históricamente se prueba 100%. Y esto también pintura mural que se encuentra cerca de Tebe en Egipto, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Muchos varones están trabajando duro, pero durísimo, ¿verdad? Eso es dibujo de, ¿verdad? Pueblo y hebreo que era esclavizado esa época. Por 400 años ellos fueron esclavizados. Éxodo capítulo 1, verso 6 dice así: y murió José y todos sus hermanos. Todos mueren, ¿verdad? Por eso, a su debido tiempo, ya al final, ellos ya tienen que fallecer. Así que, verso 6 de Éxodo, capítulo 1, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados o fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra egipcia, ¿verdad? Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Pues ahora ya los egipcios están bien preocupados, ¿verdad? Por la multiplicación del pueblo de Israel. Apenas 70 personas llegaron, ¿verdad? En Egipto, pero se multiplican demasiado. Por eso ellos están preocupados, ¿verdad? Ellos son mayor que nosotros, más fuerte que nosotros, dice, ¿verdad? Así que según la promesa de Dios, estaba multiplicándose fuertemente el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso ya ahí Faraón, que no conocía a José, empieza a perseguir y perseguir, perseguir. Ellos claman. Final, ¿verdad? Dios oyendo su clamor. Y Dios se acuerda de la promesa que había dado a Abraham, Isaac, Jacob. Físicamente, Abraham y Jacob ya están fallecidos, pero Dios se acuerda de la palabra
con la cual había dicho a ellos el pacto de Dios, pero nunca se olvida, acordándose Dios de él, la promesa que había dado a Abraham, ¿hace cuánto año? 500 y pico años atrás, ¿verdad? Dios había prometido con Abraham que ya está murió, ya muerto, fallecido ya, ¿verdad? Pero Dios, acordando esa palabra con que había dicho, Dios empieza a trabajar, ¿verdad? Enviando un guía llamado Moisés, ¿verdad? Por eso, final ellos salen del Egipto, Éxodo, ¿verdad? Primer Éxodo del Egipto. Entonces, la Biblia acá dice, debía haber pasado la Pascua, ¿verdad? En esa noche de la Pascua se mueren todos primogénitos de egipcios, ¿verdad? Y el día siguiente, pueblo Israel salen, ya abandonan Egipto, recibiendo gran cantidad de riqueza de la mano de egipcios, ¿verdad? Salen afuera de su tierra, ¿verdad? De la tierra ajena, de la tierra egipcia, ¿verdad? Para volver a la tierra prometida por Dios. Cuando, ¿verdad? Ese pueblo de Israel empezó a salir afuera, solo varones, 600 mil personas. Varón. Cuando cuenta varones, ¿verdad? Cuentan de 20 años hasta 50 años, ¿verdad? Desde 20 años hasta 50 años, ¿quién pueden trabajar y pueden llevar tierra? ¿Verdad? Se cuentan como varones desde 20 hasta 50. Entonces, 600 mil personas, no se incluyen mujeres, no se incluyen niños, ¿verdad? No se incluye viejos. Sumando todo, más bien pueden llegar a casi 3 millones de personas, ¿eh? Que salen del Egipto con gran poder, con gran autoridad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice acá Éxodo capítulo 14. Final ellos, ¿verdad? Con gran gozo y alegría. Terminando Éxodo capítulo 12, la Pascua, ¿verdad? Final, ¿verdad? Pueblo de Israel quedan sueltos de haber muerto los primogénitos de egipcios, como dice verso capítulo 13. Ya final capítulo 14, ellos con gran triunfo y victoria por poder de Dios, ellos salen del Egipto. ¿Y qué es lo que pasa? Saliendo de su tierra, ¿verdad? Donde ellos estaban. Y llegando final, saliendo, ¿verdad? Con gran gozo y alegría, pero se viene gran situación preocupante. Como dice Éxodo 14. ¿Qué dice? Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Parsefón. Delante de él acamparé junto al mar. Y porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Por eso ellos con gran triunfo, terminando la Pascua, ¿verdad? Debe haber muerto los primogénitos de Egipcio, ellos salen con gran riqueza del Egipto, egipcio, ¿verdad? Pero ellos llegan ¿hasta dónde? Ellos llegando a un lugar que se llama Migdol, ¿verdad? Y otro lado de Parsefón. Ahí se encuentra una llanura muy grande, pero ya no pueden avanzar más porque está cruzado el Mar Rojo. Pues hoy en día es el lugar que se llama Migdol en la Biblia, ¿verdad? Migdol. Pero ese lugar, ¿verdad? Y hoy en día se llama Nueva Ibichi, Costa Nueva. Nueva, ¿verdad? Costa Nueva, 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 ¿verdad? Costa Nueva, así se llama ese lugar. Mirando por satélite se ve bastante amplio, ¿verdad? Bien grande. Ese es el lugar, ¿verdad? ¿Dónde pueden parar? ¿Dónde pueden quedar? Más de 3 millones de personas suficientemente, ¿verdad? Entonces, pueblo de Israel, ¿verdad? En el medio de ese camino, ¿verdad? Bien estrechado, entre montes, en el medio de valles, ¿verdad? Que están puestos en el medio de valle, un camino estrecho, ellos salen, final llegando hasta Migdol, ¿verdad? Pero ahí están acampados. ¿Cuántas personas? Con niños y viejos, todos varones y mujeres, ¿verdad? Casi 3 millones de personas acampado, pero ya no puede avanzar más ni puede retrocederse. ¿Por qué? Detrás, con corazón bien endurecido, Faraón con su ejército egipcio, ¿verdad? Invade
para eliminar a todos, matar a todos, con corazón bien endurecido al final, ¿verdad? Pero Dios dice, en el medio de todos ellos yo seré glorificado, dice. Porque Dios va a hacer su obra para cumplir la promesa con la cual había dicho a su siervo llamado Abraham, a su profeta llamado Abraham, ¿verdad? Y pueblo de Israel ya está así acampado en este, ¿cómo se llama? Llanura, entre Migdol y Farsefón, poniendo el mar rojo en el medio, ¿verdad? Dios por medio de columna del fuego, ¿verdad? De noche columna del fuego, de día columna de nube, Dios siempre estaba con su presencia en el medio del pueblo de Israel. ¿Cómo así, verdad? Columna, ¿verdad? Y azul. Así el columna del fuego de Jehová está puesto para atacar a Faraón y a su ejército para que no se acerque, ¿verdad? Entonces la Biblia dice así, ¿verdad? Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Farsebón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá, de los hijos de Israel, cerrado, encerrado están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Entonces él ya es el emperador del Egipto, como no sabe, geográfica de verdad, su propia tierra, él sabe muy bien, si ellos se escaparon por ahí, está encerrado. Ellos sí o sí están, ¿verdad? Enfrente del mar rojo, no pueden cruzar. Entonces yo voy a perseguirlo y yo voy a matarlo. Eso era plan de Faraón, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Dios y promete de nuevo a su siervo Moisés, que dice, Dios dice, ¿verdad? Extenderá tu mano, ¿verdad? Con la vara hacia el mar. Entonces Dios dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, seco, el mar, ¿verdad? Volvió en seco y las aguas quedaron divididas, así poniendo dos paredes, dice, dos paredes de agua del mar rojo, pisando tierra seca en el medio de agua, en pared de agua, ¿verdad? Sin vidrio, ambulado, solo poniendo pared de aguas. Ellos pisando tierra seca en el medio cruzan mar rojo. Eso es lo que cuenta en la Biblia. Para creer, ¿verdad? Demasiado difícil. ¿Por qué? No suena naturalmente nunca esa cosa. ¿Cómo pueden hacer pared de agua donde vive uno? En la tierra, donde se encuentra gravedad. ¿Cómo no se va a echar, ¿verdad? Caer ese muro de agua. Pero Dios ataca por viento final, ¿verdad? ¿Eso milagro era real o falso? Eso es también tenemos que investigar. Antes de verdad creer, entonces, investiguemos muy bien cada detalle para tomar cada palabra que sea real o falsa, ¿verdad? Si es falsa, ¿para qué creerla? Mejor desecharla, ¿sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué creer la mentira? Jamás, ¿verdad? Serviría creer en cualquier mentira, ¿verdad? Por eso, final, segunda palabra, así fue, pueblo de Israel cruza en el medio del mar rojo, poniendo, ¿verdad?, pared de agua del mar. Así una cosa así, ¿verdad? ¿Por dónde? Mar rojo, ¿verdad?, que están pegados con territorio egipcio, ¿verdad?, está así, así toda esa rama, ¿verdad?, todos como un cuerno de vaca pareciera, a la izquierda, a la derecha. Sí, anteriormente, ¿verdad? Anteriormente, muchos arqueólogos imaginaban, ¿verdad? De que por ahí debería ser que ellos cruzaban por acá. Pues cuando terminaron, ¿verdad? Tercera guerra entre egipcio, ¿verdad? O Liga Árabe, cabezal fue Egipto, ¿verdad? Israel, venciendo, ¿verdad? Israel contra Egipto total. Ellos tomando hasta Sinaí, ¿verdad? Península Sinaí. Ellos, pueblo de Israel, ¿verdad? Observaba toda esa parte, para ver que si se encuentra alguna huella de cruce de sus padres, por Éxodo, ¿verdad? Pero no se encontraron, no se encontró ninguna cosa. Por eso, y esa península es Península Sinaí. Esa época del Egipto, época de Egipto, aún esta península era parte del territorio
egipcio. Entonces, si hubieran cruzado por acá, no ellos tienen éxodo. Debe ser cruzado por acá, ¿verdad? Hoy en día científicamente se descubren total. Por acá sí se descubre, se cruzaron ellos totalmente. Esto ya se llama ruta de cruce, del pueblo de Israel. Así fue ese lugar. Nueva Ibichi. Nueva, ¿verdad? Nueva Ibichi. Y cruzaron por acá. Y llegan y Arabia Saudita. Esa tierra es tierra desierta, madianita, más bien, ¿verdad? Fondo, viendo fondo, así se encuentra. De Egipto, pasando Mar Rojo, cruza, ¿qué se encuentra? Ya otro territorio de otra nación, ¿verdad? Saudí, Arabia. Saudí, Arabia Saudita, más bien, ¿verdad? Por aquí ellos cruzaron. Geográficamente está bien preparado para cruce del pueblo. Si fuera más hondo, no puede, ¿verdad? Así, ¿verdad? Caída muy suave. Entonces sí se pueden, ¿verdad? Mirando de enfrente, así se ve. Así, ¿verdad? Y los arqueólogos, ¿verdad? Llegan hasta ahí, ¿verdad? Ellos chequean. Ron Wild, ese señor que está en el centro, ¿verdad? Esta es columna de Salomón. Ahí está en hebreo escrito, ¿verdad? Sobre historia de Moisés y cruce del Mar Rojo con gran poder y autoridad de Dios. Está escrito, ¿verdad? Ahora el gobierno Arabia Saudita, ellos quitaron, ¿verdad? Guardan otro lado, ¿verdad? Pues antes que se quitara, ellos sacaron foto ahí, descubriendo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, la Biblia, como dice, Éxodo capítulo 14, versículo 26, dice, ¿verdad? Sobre el cruce del Mar Rojo por gran poder y autoridad de Dios, ¿verdad? Y Génesis, no, Éxodo capítulo 14, versículo 24, un poco vamos a ver, dice, debió haber cruzado el pueblo de Israel, ¿verdad? En el medio del Mar Rojo, pisando tierra seca, poniendo muro de agua del mar, ¿verdad? Pero verso 24 dice, entonces a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar, se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir de se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Así que todos murieron, ¿verdad? En el medio del Mar Rojo. Por eso, final, así la Biblia dice acá, Éxodo capítulo 14, verso 20. 25 dice así, ¿verdad? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos. Ellos se dan cuenta de que Dios pelea contra ellos, ¿verdad? ¿Cómo ellos vencerían contra Jehová, contra Dios Todopoderoso? Por eso, metido en el medio del mar, ¿verdad? Llegando hacia la mitad de distancia de camino que está puesto en el medio del Mar Rojo. Pero ellos se dan cuenta de esto, ¿verdad? Así que Dios quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Bien asustados, ¿verdad? Pero ya muy tarde fue, ¿sí? Porque cuando ya Dios empezó a trabajar, destruye todo a ellos. En el medio del mar están ya totalmente, ¿verdad? Quebrantado. Sus ruedas se quitan de sus carros. Ya no pueden movilizarse más, ¿verdad? Mientras están bien confundidos y asustados, ni avancen, ni se pueden avanzar, ni retrocederse. Entonces Dios manda a Moisés que, ¿verdad? Extienda tu mano, dice, para unir agua. Se unieron. Dos partes de agua, ¿verdad? Se unieron. Entonces se ahogan todo, ¿verdad?
ejército de Faraón y Faraón también. Murieron completo. Desde aquel tiempo hasta hoy, ¿cuántos años pasa? 3.500 años han pasado. Pero ahora ya sí, entendiendo y descubriendo, ¿verdad? Por dónde fueron, pueblo de Israel, ¿verdad? Cruzaron, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿verdad? Los científicos y arqueólogos buceando en el medio del mar entra para chequeo. Sí, está como tal escrito en la Biblia, ¿verdad? Para ver la, ¿verdad? Alguna huella. Ellos se meten con robot y buceando. Final, en el medio del mar rojo, en esa ruta, ¿verdad? Donde está Flecha Roja, ¿verdad? Yendo, ¿qué se encuentra? Ahí se encuentra ese tipo de cosas, rueda. Dios quitó las ruedas, dice, ¿verdad? La rueda dorada. Y en centro, en la parte central, ¿verdad? Se ve pegado con coral. Coral sí se pegan con madera, pero con oro no se pega. Entonces, como oro, ¿verdad? Rueda de oro, dorado de, esa rueda está dorada, ¿verdad? Dorado de oro, entonces se mantiene su forma así. ¿Cómo puede ser que existe ese tipo de rueda en el medio del mar rojo? Claro, ¿verdad? Y muchos corales que se encuentran en esa zona del mar rojo, muy diferente a otro, ¿verdad? Coral que se encuentra otro mar, otro océano, ¿verdad? Muy diferente. Por eso tiene mayor parte de verdad y corales tiene forma de rueda, así, ¿verdad? Como si fuera una mesa, así. ¿Cómo se ve esto? Una coral, ¿verdad? Pero así se ve vertical y también, ¿verdad? Horizonte. Entonces, cosa natural nunca se hace así. En la cosa natural nunca se hace así, ¿verdad? Horizonte, horizontalmente se hace alguna estructura y verticalmente y quiebra 90 grados, no existe. En la naturaleza nunca existe este tipo de quiebra, siempre verdad curva, verdad redondeado, siempre así se crece cualquier árboles y cualquier verdad cosa natural, nunca maneja así quiebra 90 grados, solamente cosa artificial hecha por la mano del ser humano, sí. Por eso ese se nota, ¿verdad? Esta parte es rueda, eje, otra rueda, se nota. Ese tipo de cosas está llenísima en el medio del mar rojo, esa parte donde cruzaron el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto se llama un pedazo de eje, ¿eh? Y rueda. Por ejemplo, comparando, ¿verdad? Comparando ¿verdad? Rueda dorada y también también, ¿verdad? Mural, pintura mural, esa época, ¿verdad? Muy parecido a esa rueda, ¿sí o no? Así, ¿verdad? Bien parecida. Entonces, esto era, ¿verdad? Rueda del carro de Faraón, dorado. ¿Verdad? Así se identifica 100%. Lo que dice en la Biblia, lo que se encuentra esa parte del mar rojo, se identifica una forma total. Indudablemente, pueblo de Israel cruzaron, ¿verdad? Por esa zona. Sí, un poquito, ¿verdad? Hablando un poco de detalle de cruce del mar rojo. Y aquí, ¿verdad? Si mucha gente muchas veces estaba pensando, ¿verdad? Y equivocadamente, ¿eh? Como recién dije, ¿verdad? Y muchos científicos, ¿verdad? Hasta llegar, ¿verdad? Descubrimiento verdadero, siempre imaginaban por acá, ¿verdad? Cruzaban el pueblo de Israel, pero aquí no hay nada o rueda, no hay nada, ¿verdad? Huella del cruce del pueblo de Israel para nada, ni destrucción de ejército de Faraón tampoco. Pero final, ¿verdad? Hoy en día, y los científicos empiezan a cambiar idea. Por acá sí puede ser. Investigando fondo del mar, esta zona sí se encuentra exactamente, ¿verdad? Donde se encuentra Nueva, ¿verdad? Y otro lado de Saudi Arabia, ¿verdad? Entonces esa zona era cruce del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, exactamente se encuentra cantidad de, ¿verdad? O sea, como coral. En forma de rueda, eje, se encuentra. Entonces, nosotros indudablemente ya sabemos ahí, ¿verdad? Y entonces aquí, Monte Sinaí no está aquí. Este, ¿verdad? Y Península Sinaí. Y aquí está Monte, inventaron, ¿verdad? Gente, aquí era, ¿verdad? Monte Sinaí. No existe Monte Sinaí aquí en Península Sinaí, sino en tierra saudí arabita.
Arabia Saudita, ¿verdad? Ahí se encuentra Monte Sinaí, exacto. Hoy en día los, ¿verdad?, científicos descubren esta realidad, ¿verdad? Esta zona, ¿eh? Monte, ¿verdad? Monte Sinaí se encuentra en Arabia, dice. Por eso, Mountain Sinaí, en Arabia, dice, ¿verdad? Bíblicamente, ¿cómo dice? Bíblicamente. Hablando, ¿verdad?, del libro Gálatas, parte de apóstol, Pablo dice, ¿verdad?, hablando de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, no Sinaí, no en Egipto, ¿verdad? El monte Sinaí tiene que estar en Arabia, como dice Gálatas capítulo 4, verso 25. La Biblia nunca, pero nunca se equivoca. Así estaba escrito hace cuánto año. 1900 pico atrás, por medio de carta Gálatas, por medio de apóstol Pablo, fue escrito así. Hoy en día, ¿verdad? Apenas de hoy en día, ¿sí? Se descubre, ¿verdad?, esa realidad. Sí, el monte Sinaí en Arabia, no en península Sinaí. Eso era invento de hombre, ¿verdad? Nada que ver con la realidad. Pues ahora los científicos arqueólogos están descubriendo dónde ubican el monte Sinaí verdadero, ¿verdad? En Arabia, dice. ¿Verdad? Mount Sinaí, located in Arabia. En Arabia, Saudi Arabita. Eso es lo que está escrito, donde recién vimos, ¿verdad? Gálatas capítulo 4, versículo 26. Así debería ser, ¿verdad? Así hoy en día sí se encuentra cantidad de, ya, ¿verdad? Y huella, ¿verdad? Huella de cruce del pueblo de Israel. Totalmente final, ¿verdad? Por eso, realmente en la Biblia nada equivocación hay, ¿verdad? 100% la palabra tal como está escrita en la Biblia es perfecta. Por eso la Biblia es perfecta palabra de Dios, la revelación de legítima de nuestro Dios, confiable. Ahí está indicando ya con, ¿verdad?, brújula perfecta, ¿eh?, para que podamos llegar nosotros a ver cada cosa. ¿Sí? Sí, entonces aquí poco más detalle, vamos a ver, según historia de el Israel. Primero, ¿verdad?, por medio de Abraham fue escogido como primer pieza, Abraham, ¿verdad? ¿Hace cuánto año? Hace casi 400, no, 4100 años atrás fue elegido, nace Isaac, Jacob y José, ¿verdad? Y en Egipto por 400 años quedan, ¿verdad?, esclavizados en la nación llamada Egipto. Y después ellos ya por milagro del Señor salen cruzando Mar Rojo, por 40 años pasan desierto, ¿verdad? Y entran en tierra de Canaán. Tierra de Canaán, muy fértil. Por eso cuando fueron enviados, ¿verdad? 12 espías, ¿verdad? 12 espías según tribu, sus jefes fueron enviados. Ellos traen, ¿verdad?, un racimo de uva, dos hombres poniendo palo, ¿verdad? Y levanta así uva grandísima, porque era tierra muy fértil, ¿verdad? Donde fluye leche y miel. Y de fe, ¿verdad? Y pueblo de Israel entra en época de Josué. Y de fe se conecta 360 años de jueces, ¿verdad? Sin conquistar la tierra total. Por eso viene ya y época de reyes, ¿verdad? Con último juez y profetas llamados Samuel, ¿verdad? Ya pasando 14 etapas de jueces, se viene ya primer rey que se llama Saúl, ¿verdad? Según petición del pueblo de Israel, Saúl, David y Salomón, ¿verdad? Saúl era un rey débil, pero David conquista toda parte de la tierra donde Dios prometió con Abraham. Y después, ¿verdad?, Dios conquista todo alrededor y se hizo imperio, ¿verdad? Imperio hebreo, ahí fue levantado como primer emperador David y después Salomón. Época de Salomón se viene idolatría, ¿verdad? Y corrupción, ¿verdad? Y por eso siempre se dividen por dos reinos: Israel en norte, Judá en sur. Israel, ¿verdad?, que se queda en territorio de parte del norte en el año anticristo, ¿verdad? En el año 722, por invasión de Siria, ¿verdad?, se quedó total destruido por su idolatría. Y después Judá, por tercera invasión de Babilonia, época de Nabucodonosor, en el año anticristo, ¿verdad?, en el año 586.
Y después viene, ¿verdad? Ya cuatro imperios, ¿verdad? Primero Babilonia, segundo Persia y después Grecia y después Roma. Y en época de Roma, Cristo nace en el mundo, ¿verdad? Cristo vino según la promesa de Dios, ¿verdad? A cumplir el plan de Dios para salvar al mundo. Así se ve la historia de Abraham hasta época de Cristo. Cuando Cristo nació en el mundo, ¿qué pasa? Sí, lamentablemente, ¿verdad? El pueblo de Israel era rebelde, ¿eh? Muy rebelde. Ustedes leyendo en la Biblia, ¿verdad? Y estudiando más y más, profundizando la palabra, ¿qué es lo que pueden sacar como una enseñanza muy grande? Siempre la palabra de Dios nos dice, la obediencia trae la bendición. La desobediencia trae la maldición. La obediencia trae, ¿verdad? Salvación. La desobediencia trae a uno, ¿verdad? La perdición, ¿verdad? La fe y la incredulidad. Siempre se viene, ¿verdad? Su resultado depende de cómo esté en el corazón de uno. Con fe alcanza la salvación verdadera. Con incredulidad alcanza, ¿verdad? Perdición total. Puedo opinar en toda parte de historia de la Biblia podemos sacar una gran enseñanza. La obediencia se conecta con la salvación y con la bendición. La desobediencia trae a uno, ¿verdad? Maldición, la maldición y la perdición total. Por eso, en la historia de nuestro Señor Jesucristo, ahí también San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, también podemos ver bien claramente, ¿verdad? Cuando Cristo estaba pasando cerca del el templo de Jerusalén, los discípulos, ¿verdad? Mostrando esa hermosura de piedra del templo, dijeron esto, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle. Los edificios del templo, respondiendo él, les dijo, ve todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué es lo que Cristo está contando? Cristo ya sabe que el pueblo de Israel va a hacerle rebelde contra él y lo va a crucificar, lo va a rechazar. Final, ¿verdad? Por la mano de Poncio Pilato, gobernador romano que, ¿verdad? Domina en su colonia llamada Israel, ¿verdad? Entonces, por la mano de Poncio Pilato, final, el pueblo de Israel va a crucificar a Cristo. Cristo viendo esa desobediencia, esa incredulidad, esa altivez, esa rebeldía. Señor, ¿verdad? Cortantemente dijo esto, así será, ¿verdad? Piedra, ni una piedra sobre piedra quedará el templo. En cuyo piedra que quieren alaban tanto vosotros, ¿verdad? Si se queda todo derribado, dice, ¿verdad? Esa palabra final se cumple al pie de letra. ¿Por qué? Y más bien, ¿verdad? Poncio Pilato quería soltar a Cristo, porque no ya haya ningún pecado en él. Pero quienes se rebela contra, ¿verdad? Como Poncio Pilato, que quería soltar a Cristo, no dice. Entonces, ¿qué quiere que yo haga? Crucifícalo, dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 27, versos 24 y 25, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Porque Poncio Pilato, ¿verdad? Enviando todo su espía, investigadores, ¿verdad? Investigando detrás de Cristo. No hay nada, maldad, absolutamente nada. No puede, ¿verdad? Condenar nunca en pena de muerte jamás a Cristo, según la ley romana, ¿verdad? Pero, pueblo de Israel grita. Los líderes principales de judío gritan, ¿de qué? Crucifícalo, ¿verdad? Por eso, final, lavando su mano, dice, inocente. Soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, digo, ¿qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una rebeldía terrible, ¿verdad? Teniendo al Dios encarnado, ¿qué quiere que haga? Quiere crucificarlo. ¿Qué va a traer sobre ellos con esa rebeldía? Con esa incredulidad. No crean en Cristo como Mesías verdadero de Dios, enviado de Dios, ¿verdad? Ni ellos creían su como su salvador jamás. Aún los judíos esperan su salvador todavía. Aún todavía los judíos están esperando su Mesías todavía. ¿Quién va a ser ese Mesías al cual esperan tanto los rabinos hebreos y todos los judíos ahora actualmente? Él es el que va a ser anticristo, gran destructor. Él va a ser ¿qué? Hombre, diablo, diablo, hombre.
¿verdad? Metido diablo en el cuerpo de hombre. Así va a ser. Anticristo, al cual va a aceptar los judíos en el principio como su Mesías, ¿verdad? Pero de fe viene destrucción total. Final Poncio Pilato lava su mano. Dice, ¿verdad? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué responde? Todo el pueblo de Israel, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice, ¿verdad? Final la palabra confirma de esa, ese dicho ociosa, ¿verdad? Dicho ocioso, ¿qué dice? Más yo os digo de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de allá darán cuenta en el día del juicio. Hay que cuidar de hablar, ¿verdad? No hay que sacar cualquier cosa de la boca. Lo que dicen, final, puede ser, ¿verdad? Como una sembranza de maldición puede llegar. Pueblo Israel se equivocaron en este punto grandemente, ¿verdad? Por eso después viene ya una destrucción total. En el año 70, como Cristo dijo, iba a ser destruido, ¿verdad? Templo, ni una piedra sobre piedra, ¿verdad? En el año 70, por la invasión de General Tito, con 80, ¿verdad? Con 80, 80 mil soldados romanos armados, se viene destrucción total. Y templos se quedan destruidos de una forma total. Ni una piedra queda sobre piedra. ¿Por qué? Ellos tenían algún rumor que se esconde oro debajo del templo de Israel. Por eso ellos para buscar el templo, como el oro escondido debajo del templo. Por eso ellos levantan piso, levantando piso y automáticamente se derrumban todo muro o pared de templo, ¿verdad? Ni una piedra sobre piedra queda. Se destruyó de una forma total. En el año 70 ocurrió así. Y también debe haber destruido, ¿verdad? El pueblo de Israel completamente. Por eso en la guerra, ¿verdad? Más de 1 millón de judíos murieron. Y los que, ¿verdad? Y se sobrevivieron, se escapan, esparcidos toda parte del mundo. Y algunos que son detenidos, ¿verdad? Se llevan en Roma, ¿verdad? Como esclavo. Esclavo judío, ellos levantan final Coliseo que se encuentra en Roma, ¿verdad? Quedan ya destruido total. Y de General Tito manda que arrancara toda planta, ¿verdad? Frutales. Y taparan todo pozo con tierra y piedra, ¿verdad? Para que nadie vive más. Asolada queda la tierra total. Como Dios dijo que iba a ser, se hizo así, ¿verdad? Eso es ya como el monumento y donde se encuentra, ¿verdad? Escultura mural. Escultura de verdad mural en verde ese monumento se encuentra ese tipo de dibujo. ¿Qué es esto? ¿Qué está llevando? Candelabro, ¿verdad? Que deberían estar en el templo, pero se llevan a Roma. Se viene ya destrucción, una forma total. Final, ¿verdad? Sí, y como, ¿verdad? Dios dijo en la Biblia, ¿verdad? Tal como está escrito, se cumplió 100%. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los templos, el tiempo de los gentiles se cumpla. Pues hasta que se cumplan, ¿verdad? Los tiempos de gentiles, ellos van a quedar fuera de Jerusalén, fuera de su tierra, ¿verdad? Así que Jerusalén será pisoteada por los gentiles, esa tierra santa según ellos, ¿verdad? Tierra santa será hollada por los gentiles, dice. Esto ya había dicho por Moisés también. A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y deserta vuestras ciudades. Así quedan en diáspora también. Fueron asesinados, ¿verdad? Más de 1 millón judíos ese día. Y de fe, ¿verdad? Sí, constantemente persecución a donde quiera que llegan. Constantemente, ¿verdad? La espada desvainada, ¿verdad? Mata y mata y mata, constantemente. Y su tierra queda asolada, ¿eh? Así, terriblemente pasa. Diáspora, ¿eh? En el año 70, estaban todos judíos viviendo en su tierra prometida, la cual Dios, de la cual había dicho a Abraham y a Jacob, pero ahora ellos pierden por su rebeldía, por su maldad, por su desobediencia contra Dios, matando a Cristo al final, ¿verdad?
Y por eso ellos quedan en diáspora, esparcido para todo el mundo. ¿Qué esperan? ¿A dónde quieran que llegan ellos? Matanza contra judío y expulsación en todos lados. Por eso nosotros, y ya sabemos, según verdad, y tabla cronológica relacionada con expulsación y matanza de judío, yo sacaba así, ¿verdad? Históricamente, cosa como ese, como acontecimiento bien grande, así se marca, ¿verdad? 1939 hasta 1945, ¿qué hubo? Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos judíos murieron? 6 millones de judíos murieron por nazis de Alemania, ¿verdad? Esto también como continuación del resultado de la rebeldía de ellos, ¿verdad? Porque ellos que gritaron su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso constantemente su descendencia queda asolada, ¿sí? Maldición, quiere decir los descendientes de quien crucificaron al Señor Jesús. Si viene, ¿verdad? Sin matanza, ¿verdad? A donde quiera que ellos llegan, esperan matanza. En Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de judíos murieron hasta ser utilizado, ¿verdad? Vivo, ¿verdad? Para examinación, ¿verdad? Hasta niños maltratados. Por eso hasta hoy, judíos adultos hoy en día tienen tatuaje numeral. Porque hasta niños judíos fueron asesinados en esa época. Cantidad de, ¿verdad? Cadáveres sí se meten en hueco grandote, ¿verdad? En tierra. Poison gas. ¿Quién inventaron ese gas? Judíos. ¿A quién utilizó ese gas para matar a los judíos? Interesante, ¿no? Ese poison gas, ¿verdad? Una lata de poison gas, ciclón B, mata más de 500 personas. Pero como que los judíos tienen inteligencia muy, ¿verdad? Y avanzada. Entonces ellos, ¿verdad? Inventan ese veneno. Este gas venenoso, ¿verdad? Pero ellos quedan asesinados. Tragedia total, ¿verdad? Así tan, pero tan maltratado pueblo de Israel, pero hombres y mujeres y niños también. Cuando ya se van, ¿verdad? En sala de gas para matarse, para que sean, ¿verdad? Asesinados ahí, ¿verdad? Todo pelo de mujeres, cabello de mujeres se cortan. Hacen, ¿verdad? Dentro de la cárcel, alfombra de cabello de mujeres judías. Y también, ¿verdad? Y disolviéndolo, ¿verdad? Usaban, ¿verdad? Y como impermeabilizante para buques submarinos también. Así, ¿verdad? Montonando, ¿verdad? Y queman cuerpo. Cuando duermen, duermen así, ¿verdad? Como una gallina, como gallinería, ¿verdad? Tan, pero tan maltratado. Esto es historia como resultado de su rebeldía y desobediencia y su, ¿verdad? Maldad ante, contra Dios totalmente, ¿verdad? Pero la Biblia dice una cosa acá, y Dios, ¿verdad? No abandona a su pueblo de Israel. Si pueden, pueden ver, ¿verdad? Pues poquito aquí vemos, Ezequiel capítulo 37, el libro Ezequiel capítulo 37. Con anticipación, antes que pasara nada de esto, ¿verdad? Dios había dicho por su profeta Ezequiel, ¿verdad? Hace 2600 años atrás, ¿sí? Hablando sobre huesos secos, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37, verso 1. La mano de Jehová, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que erran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago para entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, se haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y dice, profetice entonces como me fue mandado.
Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová al el Señor, espíritu, ven los cuatro vientos, sopla sobre esto muerto y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. No importa, ¿verdad?, la situación como está. Está imposibilidad de ellos que sean recuperados, ¿verdad? Pero el diablo, el Dios que manda al profeta Ezequiel, profetiza, profetiza, profetiza. ¿Verdad? En el nombre de Jehová, profetiza, profetiza, profetiza. Esa profecía tiene 100% de probabilidad de cumplimiento, si no, no es profecía de Dios. Algún hombre, ¿verdad?, pueden inventar cualquier profecía con probabilidad 50%, no vale nada de esto. 100% debe ser, si no, no es la profecía de Dios. Ahora Dios manda a su siervo, profeta Ezequiel, ¿verdad? Profetiza, profetiza. Él profetizó en el nombre de Jehová. Por eso se escribe Ezequiel, libro de Ezequiel, ¿verdad? Según esa profecía, ¿qué se ocurrió? Tal como Dios dijo, en su profecía se cumplió 100%. Entonces, ese hueso seco que estaba imposibilitada que sea recuperado. ¿Quién es? Acá explica Dios, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37, verso 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura. ¿Cuál será su sepultura? Todo el mundo entero, todas las naciones, ¿dónde están sepultados? Imposibilitado en recuperarse, ¿verdad? Entonces dice, yo haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, tierra de Israel, ¿verdad? Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Siempre Dios dice, yo hablo, yo hago, ¿verdad? Siempre Dios usando su siervo, su profeta, decirle esto, profetiza esto, yo digo, yo cumplo con su poder, ¿verdad? Aunque era tan rebelde el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ellos se recuperan. ¿Cuál es el motivo de recuperar al pueblo de Israel? Acá Isaías, no, Ezequiel capítulo 30 y Ezequiel capítulo 30 y 36, ¿verdad? Y Ezequiel 36 dice, ¿por qué Dios así dice y por qué Dios lo hace? A un pueblo de Israel está bien rebelde. Acá está hablando su razón, ¿verdad? Sobre la recuperación del pueblo de Israel con poder y autoridad de Dios según su profecía, ¿verdad? Ezequiel 36, versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, yo no lo hago por vosotros, os casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Por el nombre de Jehová que está profanado, por verdad, destrucción del pueblo de Israel en toda parte de las naciones del mundo. A donde quiere que ellos lleguen, que espera expulsación y matanza. ¿Por cuánto año? Desde el año 70 hasta, ¿verdad?, 1948, ¿verdad?, hasta que se recuperen. Casi 1900 años ellos estaban mal, pero maltratados. Cada vez que ellos llegan maltratados,
todo el mundo que dice su Dios, Dios, Jehová, está muerto. Pero, ¿verdad? Por eso puede ser, ¿verdad? Filósofo, ¿verdad? Alemán llamado Nietzsche, dice, Dios está muerto. ¿Qué vio él? Pueblo Israel que está total destruido, ¿verdad? Dios no hace nada por ellos. Entonces Dios está muerto. Así que está en nombre, el santo nombre de Jehová estaba profanado total. Por eso Dios, aún viendo que ellos son desobedientes, incrédulos todavía, rebelde, altivo contra Dios todavía, ¿verdad? Pero Dios hace sobra para recuperarlo. No por ellos, no por su buen comportamiento de ellos, sino por el nombre, santo nombre de Jehová está profanado en todas las naciones. Por su gloria Dios hará, dice, ¿eh? Y Dios hizo. Y eso es lo que ocurrió en el día 14 de mayo de 1948, independencia o restauración del pueblo de Israel, ¿verdad? Con declaración de Ben Gurión, David, ¿verdad? Él es el primer ministro de Israel, ¿verdad? Él declaró en Tel Aviv, ¿verdad? Segunda ciudad de Israel, ciudad costanera, la independencia de Israel después de ¿cuánto año? 2600 años, incluyendo hasta cuatro, ¿verdad? Imperios que colonizaban al pueblo de Israel. Total, 2600 años después, viene esa restauración, ¿verdad? En Tel Aviv declaró, ¿verdad? Ben Gurión David. Por eso todo el mundo ya empieza, ¿verdad? Notificar de que ya está pueblo Israel ya nacido, ¿verdad? Dice Dios. Isaías capítulo 66, verso 8 dice también. ¿Quién oyó esta cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sion, Israel, ¿verdad? Tuvo de parto, dio a luz sus hijos. Así fue hecho. En tan corto tiempo se recuperó el pueblo de Israel perfectamente, pasando 2600 años de colonización por cuatro imperios y en el año 70 fue destruido total, expulsado fuera de su propia tierra en diáspora, ¿verdad? Final, en el año 1948 fue recuperado, ¿verdad? Esa diáspora ya se recupera, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel empieza ya a volver a su tierra hoy en día. Matanza ya se quita de ellos, ¿verdad? Más bien ellos tienen gran potencia. Hoy en día los judíos manipulan el mundo entero con su potencia económica en monopolio, ¿verdad? Depende de ellos, ¿verdad? Petróleo, el precio de petróleo sube y baja. Economía, ¿verdad? Depende de ellos. Interés del bancario, ¿verdad? Sube y baja. Todo ello deciden. Porque ellos ya manipulan la economía del mundo entero, ¿verdad? Dólares. ¿De quién billete es? Billete de banco privada judía, no de estadounidense, ¿verdad? Mucha gente piensa, banco central es donde fabrica dólares. Esto de banco estadounidense, ¿no? Equivocado. Es el Banco Reserva Federal, ¿verdad? Es el banco privado pertenecido al judío. Ellos manejan dólares. Prestan más bien ellos, ¿verdad? A los Estados Unidos, gobierno estadounidense, con muchos dólares, ellos pagan, gobierno estadounidense, Trump, ¿verdad? Paga muchos dólares al Banco Reserva Federal con mucho interés. Los Estados Unidos, primer deudor con el Banco Reserva Federal. Si hay tiempo, voy a explicar ese detalle un poco también, ¿verdad? Final, ¿verdad? Y Dios viendo su nombre que está mal, pero maltratado, ¿verdad? Dios tuvo gran dolor. Por eso Dios se recupera, ¿verdad? He tenido dolor al ver mi santo nombre profanando por la casa de Israel entre las naciones a donde fuera. Ezequiel 36, verso 19 hasta 20 dice, ¿verdad? Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las naciones conforme a sus caminos, porque su camino era mal formado por su desobediencia e incredulidad. Y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, todo el mundo entero, ¿verdad? ¿A dónde fueron? Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Ellos, pueblo de Jehová, ¿qué pasó? ¿Por qué están tan destruidos, tan expulsados, tan maltratados? Su Dios está debilitado, está ya muerto. Así, el nombre, santo nombre de Jehová fue, ¿verdad? Profanado. Por esa razón, Dios se recupera el pueblo de Israel, dice.
Por eso Dios llama a todo lado, ¿verdad? Para que ellos regresen, vuelvan todos lados. En cuatro lados, ¿verdad? Dios se llama. Isaías capítulo 43, verso 6 dice, tiré al norte, Naca, y al sur, no detengas. Traeré lejos mis hijos, mis hijas de los confines de la tierra. Así manda a todo lado que suelte mis hijos, que vuelvan a mí, a su tierra. Así Dios dice, ¿eh? Cuando ellos regresan, ¿verdad? ¿Cómo van a regresar? Si ellos van a regresar, ¿verdad? Ya con gran poder. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, de todos lados, de todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Pero cómo van a volver? Entonces verás y resplandecerás, maravillarás. Y se ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Cuando pueblo Israel salió del Egipto con riqueza del egipcio, salen. Pueblo Israel, ¿verdad? Salen de todas las naciones con riqueza del mundo, de la riqueza de las naciones. Así ellos vuelven a su tierra, ¿verdad? En el año 70 fue diáspora, pero ahora desde el año 1948 empiezan a volver judíos a su tierra. Ahora por coronavirus, ¿verdad? Muchos judíos que están en los Estados Unidos se están apresurándose para volver a su tierra. Aquí en Costa Rica también algunos judíos ya empiezan a volver también. En toda parte de judíos que están esparcidos en diferentes naciones, diferentes países, ahora están tratando de volver a su tierra. Dios dijo, llévase. Y uno de ellos se va a quedar fuera de su territorio, dice. Ezequiel capítulo 39 dice, pero cuando ellos vuelven, ¿cómo van a volver? Isaías, ¿verdad? Hace 2700 años atrás, él profetizó, ellos van a volver, volando, dice. Época de Moisés, a pie, todo pueblo de Israel volvieron. Época de Zorobabel, ¿verdad? Debe haber esclavitud, ¿verdad? En Babilonia, terminando 70 años de esclavitud, pueblo de Israel vuelve a su tierra, recuperando el templo de Jerusalén a pie. Pero al final del tiempo, ellos vuelven a su tierra, pero volando de ese TBC. ¿Dónde dice? Isaías capítulo 60, verso 8 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Pueblo de Israel vuelven, pero vuelven volando en el aire. Isaías dijo hace 2700 años atrás. Isaías, ¿cómo sabía esto? Isaías, ¿cómo sabía que ellos, todo el pueblo de Israel, van a volver a su tierra volando? ¿Esa época había avión? No. ¿Había tren? No. ¿Carro? No. ¿Bici? Tampoco. Solo única manera de andar rápido era montarse en caballo, o en carro, con caballo o vaca. Pero Isaías, ¿cómo sabía esto que van a volver ellos volando en el aire? Como nube del cielo, como paloma a sus ventanas, dice. Así que Isaías vio los aviones que vuelan llevando pueblo Israel a su tierra de todas las naciones, más bien, ¿verdad? Así judío negro, ¿verdad? Que salen de Etiopía, ¿verdad? Todo así, todos los judíos vuelven a su tierra volando. Aún ya hoy en día, ¿verdad? Por medio de Trump, se viene ya como convenio entre Liga Árabe, ¿verdad? Y judío. Están ya sacando ya pacto y convenio de la paz. Según la Biblia, tiene que llegar esto, ¿verdad? Para levantar el templo de Jerusalén. Pero, ¿verdad? En 1948, esa época no había paz para nada. Siempre guerra y guerra y guerra. Después, hasta hoy también llevan guerra. Recientemente se tiraron muchos misiles hacia el territorio de Israel, ¿verdad? ¿Cómo que está ya ahora domo del hielo en Israel, en pueblo, en territorio de Israel, ¿verdad? Por eso ya contra antimisil, ¿verdad? Volando quebraban, ¿verdad? Misil que volando para territorio de Israel. Pero por eso no murió ningún israelita. Pero siempre estaba bien conflictivo. Pero hoy en día, ¿verdad? Saca Trump, el presidente estadounidense, que está sacando convenios, ¿sí o no? Entre judío y ahora ya Arabia. Entonces están sacando varios países de Liga Árabe llevando convenio de paz. Tiene que venir esto. ¿Por qué? Sí o sí tiene que levantarse el templo de Jerusalén. Tiene que llegar época de paz para manifestación de anticristo también, ¿verdad?
Pero Isaías capítulo 60, verso 8 dijo que ellos van a volver volando, ¿verdad? En avión. Y segunda manera era naves, por medio del mar Mediterráneo, ¿verdad? Única manera, por el aire, por aviones, sino por Mediterráneo pueden llegar por naves, por dos maneras. A pie nadie puede volver. Porque si pasaran por a pie, lo mata en la tierra de su enemigo, ¿verdad? Así, tal como dice en la Biblia, se ha cumplido total. Por ejemplo, el enemigo de Israel, así esta zona verde, todo es enemigo de Israel. ¿Dónde está el territorio de israelita? Así, como tamaño de moco, chiquitito. Está rodeado, ¿verdad?, por los países enemigos, Liga Árabe. ¿Cómo pueden cruzar hasta llegar donde, verdad, esta tierra prometida de Jehová aquí? ¿Cómo pueden llegar? No pueden, porque está rodeado totalmente por sus enemigos, llenamente. Por eso, dos maneras pueden volver, volando por aire, así, ¿verdad?, pasando sobre, ¿verdad?, cada país es enemigo de Israel, y por Mediterráneo, ¿verdad?, por el mar, por nave pueden volver. Dios dijo que iba a hacer esto. Isaías capítulo 60, verso 8, por aire, por aviones, y verso 9, por naves. Al pie de letra se cumplió perfectamente. ¿Quién puede decir que no? La palabra, la Biblia es palabra de Dios. Dios es el Dios verdadero. Él conoce todo pasado y futuro también. Por eso hasta postrimería Él contó, ¿verdad? Tal como Él dice, se cumple 100%. Se viene recuperación total, ¿verdad? Tierra también, ¿cómo se recupera? Era asolada totalmente, ahora ya recuperada, ¿verdad? Se hizo ya paraíso total. Mismo lugar está cambiado, así tan cambiado, ¿verdad? Era así, pero ahora sí. Era así, pero ahora sí tan brillante. Ahora se hizo ya como paraíso, ¿verdad? El pueblo de Israel, tierra seca, tierra asolada, tierra desierta, ¿verdad? Se convirtió ahora en el paraíso, como huerto de Edén. Como Dios dijo, Ezequiel capítulo 36, ¿verdad? Tal como Dios dijo, se ha cumplido 100% así. Era desierto así, pero ahora se hizo ya paraíso. Ezequiel 36, verso 35 dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Era así, asolada, pero ahora ya habitada y fortificada. ¿Quién cambió así? Nuestro Dios, según su promesa, según esa promesa de Ezequiel 36, versículo 35. No solo esto, hoy en día, ¿cómo pasa? Pueblo de Israel maneja, ¿verdad?, potencia económica mundial. Cerebro de los Estados Unidos es judío. ¿Quién es primer país entre todo el mundo entero? Los Estados Unidos. ¿Quién gobierna los Estados Unidos? Como cerebro, los judíos, ¿verdad? Ellos manejan toda potencia de economía, toda esa marca, muy poca parte yo elegí, ¿verdad? Por lo menos para mostrar a ustedes, ¿verdad? Toda esa marca, 100% de judíos, todos estos son de judíos. Estado, usted a la par de su casa, a la par de su oficina, se encuentra Estado, ¿sí o no? Inteligentísimo ellos, ¿verdad? Teniendo su inteligencia de negocio, llegando en país productor de café, ¿verdad? Tomando poco café de aquí, en Costa Rica, ¿verdad? Poquito pasando su máquina para convertir en otro, sí, mismo café, pero más huele rico. ¿Cuánto, verdad, cobra ello? Por un vaso de café en Starbucks, ¿verdad? Se multiplica precio así, ¿verdad? Eso ellos sí, realmente manipulador de economía, ¿verdad? Porque Dios dijo que iba a pasar. Eso, ¿verdad? Con mucho dinero, poco dinero, no importa. Eso es señal. Quien yo dijo que iba a pasar, ya pasa. Entonces está cumplido todo esto, indudablemente. Todas estas marcas son de judíos, 100%. Hasta petróleo, todos ellos ya tienen como suyo, ¿verdad? Ahora ya sí, Israel también, gran productor de petróleo también. Sí, ellos manejan todo petróleo y precio de cada cosa. Dios dijo que iba a pasar, se está pasando.
poquito, ¿verdad? Profundizando a nivel de, ¿verdad? Y Banco Reserva Federal, este es Banco Reserva Federal que está en los Estados Unidos, donde fabrica dólares, como que está en el territorio estadounidense. Todo el mundo cree que es el Banco Central, ¿verdad? Banco Reserva Federal es estadounidense, pero está equivocado. Este, lo judío, banco privado, es banco privado pertenecido a los judíos. Ellos fabrican dólares, ¿verdad? Alan Greenspan, él era ex, ¿verdad? Líder, ex presidente de Banco Reserva Federal, ¿verdad? Ahora se cambió por otra persona, ¿verdad? Entonces, este dólar, ¿verdad? No pertenece a los judíos, sino, no pertenece a los estadounidenses, sino a los judíos, ¿sí? Porque en esa época, ¿verdad? Sí, época del expresidente Woodrow Wilson, ¿verdad? Él firmó y después lloró demasiado, ¿verdad? Firmando de dar autoridad, ¿verdad? A los judíos que gobierne el Banco Reserva Federal, donde fabrica dólares. Entonces él perdió derecho y autoridad, ¿verdad? Sobre el dólar. Así que, ¿verdad? Judíos ya conquistan esa autoridad y derecho, ¿verdad? Para ya manejar economía del mundo. Por eso Dios, ¿verdad? Hasta económicamente Dios levanta bien altamente a los judíos, ¿verdad? Sí, por eso aquí, por esa foto se nota también cuando murió primer, ¿verdad? Y primer ministro David Ben Gurión David, que se encuentra todo ex presidente, ¿verdad? Esa época se llega en su funeral. Se nota, ¿verdad? Sobre potencia de Israel, tierra chiquitita, pero potencia grande. Todos los presidentes de diferentes países más potenciales llegan en su funeral, porque ellos respetan un montón. ¿Sí? Aquí también Isaías capítulo 60, verso 10 y 11 dice, extranjero edificarán tus muros. ¿Cuál es función de muro? Defensa. Ahora, ¿quién se encarga de defensa del territorio israelí, extranjero? Cuando, ¿verdad?, alguien toca a Israel, primer movimiento viene de los Estados Unidos, envía, ¿verdad?, buque, ¿verdad?, como portaaviones. Y por eso siempre primer, ¿verdad?, que el primer país que se mueven para proteger al pueblo de Israel es los Estados Unidos. Segundo, Inglaterra. Tercero, Francia. Todos los países más potenciales primero se mueven para proteger a Israel. Dios dijo por la boca de Isaías, capítulo 60, versos 10 y 11, extranjero, dice, extranjero, edificarán tus muros y tus reyes, sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia, tus puertas estarán de continuo abiertas. ¿Para qué están abiertas las puertas de Israel? No se cerrarán, dice, de día ni de noche, para que a ti sean traídas, ¿qué? Las riquezas de las naciones conducida a ti, sus reyes, dice. Así que todas las riquezas del mundo entero está dirigida hacia Israel. Por eso día y noche puerta está abierta. ¿Por qué? Los extranjeros traen constantemente riqueza y mucha riqueza al pueblo de Israel, ¿verdad? Profecía. Isaías capítulo 60, versos 10 y 11, al pie de letra se cumplió. ¿Verdad? Por eso realmente ni un tilde, ni un punto de la palabra cae. Tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? A su debido tiempo siempre se cumple. Temible es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso no podemos, ¿verdad?, descuidar que es lo que Dios dice en la Biblia, ¿verdad? Dios es el que conoce nuestro pasado y presente y futuro. Historia total del ser humano, pasada y presente y futuro, todo él conoce. Él tiene autoridad a hacer bien o al mal, o en mal, hacer el mal, ¿verdad? Cuando uno obedece, bendice. Cuando uno desobedece, maldice. ¿Quién tiene esa autoridad como juez? El Dios tiene. Así que el Dios llamado Jehová, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se llama el Dios en Jesús. Jesucristo es el mismo Dios, ¿verdad? Tiene esa autoridad. Él todo conoce pasado y presente y futuro. Él tiene autoridad total sobre todos seres humanos. Por eso él es
Pues tenemos que inclinar nuestro oído, que es lo que dice el Señor, porque el que tiene autoridad, enviarnos al cielo o al fuego eterno también, según la Biblia. Pero es importante conocer muy bien, tal como está escrito en la Biblia. Cuando Cristo vino hace 2000 años, no se movía, sino por la escritura. Porque Cristo conoce qué es la escritura, tal como está escrito en la Biblia. Todos son palabra legítima de Dios. Esa palabra nos indica, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Después de haber muerto, ¿qué pasa? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Cada cosa detalla. ¿Cómo es la vida eterna? ¿Cómo es la salvación? ¿Verdad? La Biblia está hablando sobre cada detalle también, ¿verdad? Sobre computaciones, robot, y también, ¿verdad? Si hasta inteligencia artificial. Todo, todo detalle habla. Hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad? Si código de barra. Ustedes usan, ¿verdad? Tarjeta bancaria, ¿verdad? Sin efectivo pueden usar tarjeta para comprar y vender y toda la cosa, ¿verdad? Dios dijo que iba a pasar por boca de un pescador llamado Juan, el convertido, ¿verdad? Apóstol Juan, por su mano Dios escribió el Apocalipsis. Dice que iba a pasar así. Está pasando hoy en día. Y también a nivel de señales, ¿verdad? Hoy en día estamos sufriendo por la pandemia. Dios ya con anticipación, Cristo, ¿verdad? Hace 1970, no más bien 90 años atrás, había dicho que iba a pasar. Ya está pasando tal como está escrito en la Biblia. Increíble. Esa palabra indica nuestro presente y futuro también. Mañana, ¿eh? Vamos a continuar con este detalle de la profecía más cercana ahora con nosotros. Esa profecía que indica hoy en día cómo fue y cómo se ha hecho hasta hoy, ¿verdad? Vamos a detallar. Hoy, hasta aquí, contratamos. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos su oportunidad en aprender la palabra y profundizar con la escritura, con la santa palabra suya, para que podamos ver en qué estamos nosotros, en qué posición, en qué tiempo estamos nosotros. Realmente, Señor, muchas cosas nos descubre y nos enseña, nos revela por la escritura. Bendiga, Señor, a todos los oyentes de este seminario para que sean bien abundantes en aprendizaje de cada palabra y que se ubiquen bien ante Dios y sean bendecidos, pero súper bendecidos con la salvación tan grande que el Señor ofrece. Por la fe a uno, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y mañana también ayúdenos para que estemos todos juntos, unidos, en compartir la bendición. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Mañana a las 7, ya con 4 días del seminario, vamos a compartir más profundamente también. Sí, entonces hoy hasta aquí sería. Saludo a toda su familia, a la par de ustedes. Buenas noches.